Oigan, estamos aquí de regreso y el día les traigo una discusión. En este caso vamos a estar discutiendo el cast que escogieron para la adaptación de Buenos Días Princesas de Blue Jeans. Como ustedes saben, yo soy una fan de todos los libros de Blue Jeans, entonces estoy muy emocionada de que vayan a hacer película estos libros. Yo realmente también estaba muy emocionada cuando anunciaron que también habían comprado los derechos para la trilogía de canciones para Paula. Eso iba a ser una serie, pero creo que no prosiguió. Pero bueno, ya empezaron las grabaciones, creo, o no estoy segura, pero el chiste es que ya están anunciados todos los actores y simplemente quise como que discutir con ustedes qué tal. Y bueno, vamos a empezar con el primer personaje que se anunció, que fue el de Raúl. Realmente yo no me imaginaba a Raúl así. El actor que va a interpretar a Raúl es Alex Maruni. No tengo idea, nunca lo he visto, pero bueno, yo no estoy muy así como que metida en las películas españolas, en la tele española. Pero pues no sé, es un chavo que realmente se ve muy grande para mi punto de vista. Yo me imaginaba un poquito a Raúl un poquito más blanco de cara y los gestos menos formados, porque la foto que subieron del chavo es como que tiene las facciones muy muy ásperas. Pero aún así no me desagradó por completo y espero la verdad ver ya a la hora de actuar cambia mucho la forma de hacerlo de una persona. Entonces tengo mucha esperanza sobre eso, no me convence del todo, pero tampoco me desagrada. El siguiente personaje que nos dieron fue el de Mary. La actriz que va a interpretar a Mary en esta adaptación es Ivana Vaquero. Y ella sí la conozco, bueno, no estoy segura si es esa, pero ella salió en la adaptación de El laberinto del fauno. Creo que es la niña, la protagonista. Y la verdad, la foto que subió Blue, la verdad me encantó. O sea, la vi y dije, oh my god, esta es Mary. La verdad la imaginaba así, perfecta. Entonces, la verdad me gustó mucho esta elección. Y de ahí Blue nos dejó todo un día sin saber el resto del cast y yo estaba así de ¡no! Pero al día siguiente nos anunciaron quién iba a ser a Ellie. Y a Ellie la va a interpretar Michelle Calvo, a ella tampoco la ubico, no estoy segura. Igual la he visto en alguna actuación, pero no la he visto, les digo, no ubico muy bien a los personajes. Y la verdad me encantó esta actriz para el personaje de Ellie. Realmente yo vi que mucha gente estaba diciendo, pero Ellie tenía los ojos claritos, pero realmente a mí no me molesta eso. Yo la vi y dije, queda perfecta para él y estaba yo así de, oh my god. Y pues ya de ahí nos anunciaron quiénes iban a estar haciendo los personajes de Bruno, Valeria, que era la personaje que a mí me interesaba más, era ver quién iba a ser a Valeria, y de Esther. Y también nos mencionaron el personaje de César, que yo no estaba segura si íbamos a tener un César. Pero bueno, el personaje de César lo va a realizar Pate Criado, creo que así se dice, o no estoy segura. Y pues sí, o sea, entonces la verdad no me acordaba mucho de César y no sé por qué yo me imaginaba a César con el pelo negro. Igual no estoy segura, realmente tiene bastante que leer el libro, pero no me importa, no me desagradó por completo. La verdad se me hizo una persona que me gustó como se veía en la imagen y dije, no, pues está chido, la verdad me gustó bastante y sí, estoy muy emocionada. De ahí vi que ya anunciaron quién iba a ser a Valeria. La verdad ese es el personaje que yo estaba como que más entusiasmada por saber quién lo iba a personificar, la actriz de Valeria, porque Valeria es uno de mis personajes favoritos de toda la historia. Entonces, y bueno, la actriz que va a personificar a Valeria en esta adaptación se llama Charlotte Vega. La verdad tampoco la ubico, pero estuve viendo las fotos de ella y la verdad me gustó muchísimo. La verdad les digo, no me acuerdo si Valeria tenía cabello negro o no sé, porque la imagen veo que es rubia. La verdad no me acuerdo, les digo, no estoy segura. Ahí corríjame en los comentarios si me equivoqué. Pero sí, la verdad me gusta muchísimo la elección que hicieron de esta mujer. Me encantó, aparte se ve bien bonita y no sé, como que sí tiene ese carisma que tenía Valeria de sencillez y de timidez. Entonces me encantó el personaje de Valeria, la verdad era el personaje que yo estaba más ansiosa por saber. Entonces sí. Y bueno, a Esther la va a personificar Andrea Trepat y también me encantó la selección de este personaje. No sé, como que el único personaje que no me convenció del todo ha sido Raúl, pero la verdad siento que sí va a ser una buena adaptación. Más como que Blue está muy contento con lo que están haciendo, entonces eso me da más ilusión y fe de que va a ser una película estupenda. Entonces sí. Bueno, nuestro querido Bruno también es un personaje que a mí me encanta, que me gusta muchísimo, se me hace un personaje muy tierno y no sé, como que pasan muchas cosas en estos libros que yo estaba así, oh my god. Porque yo no he leído el tercero porque todavía no llega, pero ya casi llega, llega en mayo, estoy muy emocionada por eso. Pero sí. Y entonces a Bruno lo va a interpretar Jorge Clemente, la verdad me gustó bastante, tiene esa pinta que yo veía en Bruno, que era como que muy tímido y preocupado por sus amigos y todo eso. Entonces la verdad me gustó bastante la imagen
que nos dieron de Bruno. La selección del cast me ha gustado bastante. Les digo, estoy muy emocionada. No estaba muy segura, les digo, de Raúl, pero no me afectó tanto. Les digo, mis personajes que yo tenía mucha curiosidad de saber quiénes los iban a realizar fueron el de Valeria y el de Bruno. Y la verdad, todo el cast que he visto me ha gustado bastante. Y pues eso es todo lo que les puedo decir, yo creo que por esta discusión del cast. La verdad, tengo muchas ganas de esta película. Estoy muy ansiosa de que ya salga el tráiler, apenas están grabando, pero yo estoy muy emocionada ya por el tráiler. Voy a hacer mi tráiler discussion, obviamente, porque es un libro que a mí me encanta y lo amo. Entonces, pues sí, ¿qué más les puedo decir? En los comentarios de acá, díganme ustedes qué les pareció la selección de actores. Se los voy a dejar aquí abajo en el tururú los nombres por si quieren ir a buscarlos en Google y ver otras imágenes de estas personas, de estos actores. La verdad, yo estoy muy feliz con la selección. Entonces, pues sí, en los comentarios de acá, díganme ustedes qué les pareció, si les gustaron, si no les gustaron, quiénes les hubiera gustado ver interpretar a estos personajes de este libro y todas las cosas que me quieran decir aquí abajo. Ya saben que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads, mi Log, mi Instagram, mi Tumblr, mi Vine en el tururú aquí abajo. ¿Y qué estás imaginando con el libro? Yo soy Adriana y nos vemos pronto. Bye.